Es el año 2045. Llegas al aeropuerto y te escanean la cara con un dispositivo biométrico que reemplaza tu identificación o tarjeta de embarque. Robots amigables recogen tu equipaje y te dirigen a tu puerta. Haces algunas compras libres de impuestos en realidad virtual y haces fila para abordar el Flying V. Has elegido tu asiento favorito en la segunda cabina. Allí puedes elegir entre un asiento escalonado o una cama, incluso en clase económica. Estás pasando por la sección de asientos para grupos donde los amigos pueden pasar tiempo juntos cara a cara y discutir cosas. Tu vuelo será de larga distancia, así que búscate una cama para ponerte cómodo de camino a tu destino. Con el Flying V, no puedes elegir sentarte sobre o junto al ala porque todos los pasajeros se sientan justo en las alas del avión. La bodega de carga y los tanques de combustible también están allí. El avión parece una punta de flecha, con dos alas que se extienden detrás de la cabina en forma de V. La cabina ovalada está presurizada y tiene un diseño aerodinámico. Todo dentro del avión se hace lo más ligero posible. Gracias a él, es más eficiente en combustible que otros aviones. La idea de este nuevo avión revolucionario se le ocurrió a un estudiante que estaba trabajando en su tesis de la Universidad Técnica de Berlín. Fue desarrollado por la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, y apoyado por KLM Royal Dutch Airlines, que decidieron hacer más sostenibles los vuelos de larga distancia. El Flying V comparte muchas características con el Airbus A350, el avión más avanzado desde el año 2021. También tiene capacidad para 314 pasajeros y ocupa 158 metros cuadrados de carga. Es más pequeño y más corto que el A350, pero tiene la misma envergadura de 65 metros. Un poco más de altura que la torre inclinada de Pisa. Significa que puede caber en las mismas puertas, pistas y hangares ya existentes en los aeropuertos de todo el mundo. Tiene menos área de superficie de entrada, lo que significa menos resistencia, es decir, menos combustible necesario para la misma distancia. 20% menos que un Airbus A350, para ser precisos. Pero se pone aún mejor. KLM planea hacerlo completamente libre de emisiones con turbohélices impulsadas eléctricamente. También creen que podrían mantener los costos de fabricación bastante bajos en comparación con otros nuevos diseños inusuales y eficientes con componentes únicos. Los expertos probaron un modelo a escala de 22 kilos y 3 metros del nuevo avión en julio de 2020. Lo controlaron de forma remota y despegó con éxito a una velocidad bastante baja. Pero tuvo un aterrizaje brusco. Significa que aún queda trabajo por hacer para que los vuelos futuros sean cómodos para todos los pasajeros, incluidos los que se sientan cerca del costado del avión. Airbus ha pasado meses probando otro avión de forma inusual. Tiene solo 3 metros de ancho, eso es aproximadamente 3 cuartos de la longitud de un Volkswagen Escarabajo. Parece una cuña voladora y podría iniciar una revolución en la industria aeroespacial, mejorando el desempeño ambiental. Creen que el Maverick, a control remoto con un diseño de alas combinadas, tiene un gran potencial. El fuselaje de los aviones regulares es básicamente un peso inútil y necesita alas enormes para mantenerse en el aire. Con el nuevo diseño, todo el fuselaje da sustentación. Significa que el avión puede ser más ligero y más pequeño y aún así llevar el mismo peso. Un posible problema con el Maverick podría ser subir y bajar del avión. La amplia sección central podría ralentizarlo y los pasajeros del medio estarían lejos de las salidas de emergencia en caso de que las necesiten. Al mismo tiempo, daría a los pasajeros más espacio para las piernas y pasillos más grandes. Otro invento de Airbus es un avión XLR con un tercer depósito de combustible que viajará hasta 10 horas sin necesidad de repostar, u 8.700 kilómetros sin parar. Eso es 1.600 kilómetros más que otros modelos de cuerpo angosto. Mientras tanto, Boeing ha pasado años trabajando en su propio concepto revolucionario, el ala Transonic Thrust Bracer. Este avión posee alas plegables de 50 metros de largo, más largas que un avión comercial promedio. Es posible gracias a la estructura utilizada en la construcción de aviones que soporta el ala extra larga y ultra fina. También hace que el avión sea más aerodinámico y permite aumentar su velocidad de crucero hasta la velocidad de algunos aviones de pasajeros. El nuevo diseño va a necesitar un 9% menos de combustible que los regulares. Incluso podría funcionar con batería para vuelos de corto alcance y usar parcialmente energía eléctrica para obtener el empuje necesario para distancias más largas. Cambiar a un híbrido de batería de gasolina y electricidad ayudaría a que volar sea más barato. Una startup con sede en Denver llamada Boom está decidida a producir el primer avión supersónico civil después del colapso del Concorde hace casi 2 décadas. Se están asociando con Rolls-Royce para desarrollar los motores del futuro avión.
volaría al doble de la velocidad del sonido, pero sería más lento sobre la Tierra. Llevaría pasajeros de la costa oriental a Londres o de la costa occidental a Asia en la mitad del tiempo actual. Prometen que las tarifas no serán mucho más altas que los boletos regulares de clase ejecutiva, con una ventaja adicional de ventanas de gran tamaño para todos los pasajeros. Boeing diseñó el bireactor más grande del mundo para rutas internacionales de larga distancia, el Boeing 777X. Está destinado a transportar entre 384 y 426 pasajeros y tendrá un ala plegable única. Se doblará hacia arriba en un ángulo recto para encajar el fuselaje ancho en espacios estrechos en los aeropuertos. El avión tendrá una cabina más amplia, ventanas regulables y compartimentos superiores de gran tamaño. Algunos diseñadores e ingenieros aeronáuticos han estado experimentando con conceptos de aviones sin ventanas. Uno de ellos se llama Ixion y tiene paredes de cabina revestidas con pantallas flexibles de alta definición que proyectan imágenes de video en tiempo real de 360 grados de lo que sucede fuera de la aeronave. Dos cámaras montadas en las alas del avión capturarían la imagen. Se supone que las pantallas son de bajo voltaje y funcionan con paneles solares en el techo del avión. También podrían usar la tecnología de paralaje para dividir la pantalla y permitir que los pasajeros vean diferentes vistas al mismo tiempo. Dos tiras que corren a lo largo del cuerpo del avión tendrían el aire acondicionado y la iluminación de la cabina. Los aviones privados sin ventanas del futuro podrían tener pantallas de alta definición programadas por los pasajeros usando sus teléfonos móviles, permitiéndoles elegir lo que quieren ver a cada lado del avión. Quitar las ventanas reduciría el peso de la aeronave y daría más flexibilidad al diseño interior del jet. También minimizaría el ruido del motor al aislar el fuselaje y también haría que la aeronave fuera más segura sin los agujeros necesarios para instalar ventanas. La única excepción sería la ventana en la cabina para los pilotos. Airbus planea reimaginar los interiores en los aviones, con zonas para que los pasajeros realicen diferentes tipos de actividades. Una zona para reuniones, otra para socializar o jugar al golf en realidad virtual, y otros juegos. Las pantallas en el área social podrían conectarse a los dispositivos de los pasajeros, permitiéndoles controlar lo que hay en la pantalla y hacer presentaciones. También podrían incluir una zona revitalizante donde los pasajeros puedan sentarse y relajarse en un asiento inteligente que ofrecerá diversos placeres, desde un masaje hasta aromaterapia. También habrá más aviones con cabinas individuales para dormir, duchas y áreas de bar, e incluso zonas de spa de tamaño completo en vuelo. Airbus planea construir camas para pasajeros de clase económica en bodegas de carga. Serán módulos de pasajeros del mismo tamaño y forma que los contenedores de carga. Las aerolíneas podrán subirlos a bordo para vuelos de larga distancia y sacarlos para vuelos más cortos o cuando necesiten espacio de carga adicional. Los módulos se parecerán a las habitaciones de un albergue de lujo con todas las superficies en blanco brillante y cortinas para mayor privacidad. Los pasajeros de clase económica podrán alquilar una de las camas por menos del precio de un boleto de clase ejecutiva. Podrán permanecer allí en todo momento, excepto para el despegue y el aterrizaje, o alquilar una litera a la mitad del tiempo en vuelos de 12 horas o más. Los aviones grandes ya tienen literas para los miembros de la tripulación en la planta baja para que descansen en vuelos de larga distancia. También podrían usar bodegas de carga para albergar salones, salas de conferencias, suites médicas y zonas de juego para los pasajeros más jóvenes. Los módulos intercambiables podrían reemplazar los asientos regulares. Algunas aerolíneas están experimentando con un programa Meet and Seat, que permite compartir tu perfil de redes sociales con otros pasajeros en tu vuelo. Puedes elegir a alguien para sentarte a su lado en función de sus intereses profesionales o personales, o simplemente de sus gustos. Esta opción podría extenderse a otros operadores en un futuro próximo.